Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo un nuevo interactivo. Este interactivo es de dos opciones. Piensa en volver, pero no vuelve. ¿Por qué? ¿O va a volver? Vamos a sacar dos opciones. Te pido que te concentres muy, pero muy bien en esa persona especial por la cual querés saber, querés preguntar. Y vamos a ver qué nos dicen. Vamos a sacar una carta del oráculo, uno para cada opción. Opción 1, opción 2. Y vamos a poner la amatista y el cuarzo cristal. Bueno, piensa en volver, pero no vuelve. ¿Por qué? ¿O va a volver? Concéntrate y si es necesario, detén el video. Y vamos a comenzar con la opción 1 y vamos a ver qué nos dice la opción 1. Bien, nos salió el recoger, ¿no? Lo sembrado, la siembra, todo lo que ha sembrado, todo lo que se ha hecho, esta persona lo está recogiendo en este momento, ¿no? De eso nos está hablando esta carta. El recoger lo sembrado. Bien, lo vamos a poner aquí y vamos a ver y vamos a hacer la pregunta. Ya sabemos que piensa en volver. Vamos a ver. Vamos a ver si piensa en volver, primero que nada. La fuerza, sí. Y el papa, no. Vamos a ver. Sí, esta persona piensa en volver, está pensando en volver y como vemos también estamos viendo que bueno, que está cosechando también lo que ha sembrado, pero le está poniendo fuerza y valor a este pensamiento, ¿no? Es como que lo está pensando, lo está midiendo, porque es como que le da inseguridad, ¿no? Como que sabe que está cosechando lo que ha sembrado, esta persona quizás ha hecho mucho daño o se fue de una forma abrupta sin dar explicaciones y ahora sabe que va a tener que armarse de valor, ser fuerte ante esta situación que tiene en su cabeza, ¿no? El pensar volver. Bueno, ya sabemos que piensa volver, vamos a ver, ¿va a volver? Vamos a ver ahora si va a volver. Porque una cosa es que vuelva y otra cosa que lo esté pensando, ¿no? Porque a veces lo piensan, bueno, el ermitaño es sí y la emperatriz es no, ¿eh? Vamos a ver qué nos dice el tarot. Sí, esta persona va a volver, pero se va a tardar, ¿eh? Se va a tardar porque el ermitaño es una energía lenta, ¿no? Pero vemos que está muy enfocado en su pasado. Todo esto lo tiene muy guardado bajo secreto, ¿no? Todo este pensamiento de querer volver. Como vemos, como esta persona está recogiendo lo que ha sembrado, también estamos viendo que esta persona es como que está buscando el valor y la fuerza para poder hacerlo, las herramientas para poder volver, ¿no? Pero bueno, la energía de esta carta nos está hablando que es una energía un poco lenta, ¿eh? Entonces, no va a ser una vuelta ya inmediata por lo que vemos acá, ¿eh? Porque lo está pensando, se está armando de fuerza y de valor, está viendo cómo encarar esta situación, esta personita, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué energías tiene en este momento esta persona en esta primera opción por la cual estás consultando, ¿eh? Vamos a ver qué nos dicen sus energías. Bien, la energía del extraño, ¿eh?
Bueno, esta energía nos está hablando de que esta persona se siente extraña, se siente que, bueno, que está atada como de pies y manos detrás de esta puerta que está llena, con un candado, con una cadena y que no puede cruzar hacia el otro lado donde está la felicidad, la vida, las cosas lindas de la vida, ¿no? Y la felicidad. Es como que ve pasar los días, ve pasar los meses y se siente extraño en el lugar que está, en la forma que está. Y añora, este pasado, añora volver a ser feliz, ver todas estas cosas lindas de la vida. Bueno, de esta forma se siente esta persona en esta primera opción, ¿eh? Bueno, vamos a ver ahora con el tarot, a ver qué nos dicen. Ya sabemos que está pensando en volver y ahora, pero bueno, pues se está armando de fuerza y de valor para poder hacerlo, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver qué más nos dicen los tarot sobre esta situación, ¿eh? Bueno, vemos que esta persona tenía muchos proyectos, se largó al mundo, a la vida, a encontrar felicidad, creyó que iba a estar mejor donde está en este momento y no fue así, ¿no? Está rodeado de un entorno tóxico, como acá vemos el diablo, hay vicios, hay toxicidad, hay manipulación, hay traición, hay mentiras. Y acá vemos que todo esto a esta persona la bloqueó, ¿no? Con respecto a lo que tiene que ver en los proyectos. Acá vemos los proyectos, como esta persona está aquí entretenido proyectando, ¿no? Y el proyectando es pensando en volver. Esta persona es como que está obstaculizada en este momento para poder dar paso a estos proyectos que quiere, ¿no? Vemos que en el medio del camino se cruzó con todo esto. Esta persona cuando se fue de tu vida se fue pensando y proyectando, ¿no? Que iba a conquistar el mundo, que iba a lograr todo lo que quería, que iba a ser feliz, que iba a poder tener todos los logros que tanto había soñado, pero bueno, en su camino se cruzó con esto y acá lo vemos, ¿no? Acá lo vemos como arrepentido o arrepentido de lo sucedido. Y como soñando, ¿no? Vemos acá cómo está atada o atado a esta situación, a estos proyectos que, bueno, que están ahí inconclusos. Vamos a ver qué más nos dicen. Vamos a correr un poquito más arriba. Ahí está. Vamos a ver. Bueno, vemos que esta persona quiere tener un logro, quiere volver a tu vida, pero como es un caballo de oro, estamos hablando de una energía lenta, ¿no? Pero bueno, también vemos que se está armando de fuerza y de valor para poder volver a enfrentar su pasado, ¿no? Volver al pasado que dejó atrás abruptamente. Acá vemos cómo esta persona está buscando las herramientas para poder ir hacia ese pasado, porque ese pasado lo llenaba de felicidad, lo llenaba de alegría, estaba bien, era feliz. Hoy vemos cómo está recordando todo esto, esta persona recordando todo lo que había sucedido. Hoy se mantiene tratando de tener un equilibrio para no caer del todo, ¿no? Está ahí como que me caigo, no me caigo, está tratando de ser fuerte para sostenerse en la situación que está, para poder ir hacia donde quiere ir, ¿no? Volver a su pasado esta persona. Sino que, bueno, tenemos esta energía aquí, que también son movimientos energéticos, personas tóxicas, personas que están generando un problema, y eso hace que, bueno, que su venida hacia su pasado sea más lenta, ¿no? Bueno, vamos a sacar ahora
meses que pueden resonar contigo y esta persona. A ver qué nos dicen los meses. Diciembre. Uno más. Junio. Y enero. Son meses que pueden resonar contigo y esta persona. Vamos a sacar ahora pensamientos de esta persona. A ver qué nos dice, qué es lo que hay en lo profundo de su alma. Vamos a ver. En ese momento me dejé llevar por la tentación. Sí. Sí, en ese momento se dejó llevar por la tentación, como te dije acá. Esta persona se creyó proyecto, ¿no? Y se creyó que se iba a llevar el mundo por delante. Se iba a llevar el mundo por delante, iba a hacer la conquista de todo lo que quería esta persona. Y bueno, terminó frustrada, ¿no? Y arrepentida de haber dejado la vida que llevaba por aventurarse a algo que no valía la pena, porque no terminó más que siendo algo tóxico, por lo que vemos acá, ¿eh? Entonces vemos como que esta persona ahora es como que siente vergüenza y inseguridad, y es como decir, ¿cómo hago, no? Tengo que armarme de fuerza y de valor, porque no puedo ir así como así y decir, bueno, perdóname y ya está, ¿no? O sea, sabe que tiene que venir de una forma correcta, tiene que venir bien, y tiene que hacer las cosas bien, ¿eh? Y ver si vos aceptás o no a esta persona nuevamente, ¿eh? Me quedaron grabadas tus últimas palabras. Si a esta persona vos le dijiste algo y le quedó grabado para el resto de su vida, te pienso. Sí, la verdad que te piensa. Era más fácil en ese momento estar lejos, En ese momento, claro, porque quería hacer lo que se le diera la gana. Entonces, vos en ese momento le estorbabas, entonces se fue sin dar explicación, se dejó llevar por la tentación, A ver qué más. Fui un cobarde. Sí, esta persona, vemos que hoy sabe y se dio cuenta del error que ha cometido, ¿no? De lo que ha hecho, y está arrepentida o arrepentido de eso, Y es como que está viendo que le está pasando la vida y no es feliz. Porque es lo que veo acá que esta persona le está sucediendo. Bueno, vamos a sacar una carta del oráculo, a ver qué nos dice el oráculo para esta primera opción. Vamos a ver. Sí. Sí, esta persona se siente muy sola, muy solo, como un huérfano, Es como que ahí está hundido en sus pensamientos, como el ermitaño, ¿no? Con todo esto muy adentro, muy guardado, sin tratar de no mostrarlo. Se siente como que, bueno, la vida lo ha dejado totalmente solo por sus propias decisiones, solo o sola, Bien, lo vamos a poner aquí. Ahora vamos a sacar tres cartas, pero estas tres cartas son para vos que estás consultando en esta primera opción. Luego vamos a sacar las iniciales, que pueden ser de nombre, apellido o apodo. Pero bueno, vamos a sacar primero las tres cartas. Estas tres cartas son para vos que estás consultando, Vamos a ver. Bien, vos sos una persona a donde predomina en tu vida la coherencia, ¿no? La lógica, sobre todo, Me parece bien. Y vos ya, por lo que veo acá, yo ya venías intuyendo que sucedía algo, Pero bueno, acá está la carta del saber perdonar una situación así, o sea, perdonar. Y podés perdonar y soltar. Esto no quiere decir que vos le des de nuevo cabida en tu vida a esta persona, porque si no querés, no se la des, pero podés perdonar y soltar, ¿no? Y dejar libre esta emoción, como vemos aquí, este pájaro, perdonar y soltar, ¿no? Soltar la situación.
Pero sos una persona con coherencia, que sabés lo que querés y hacia dónde vas. Sos muy inteligente, muy intuitiva o intuitivo. Pero el oráculo te dice que bueno, que puedes perdonar y soltar. Eso no quiere decir que bueno, permitas o no esta persona en tu vida, eso lo sabrás tú. Y vemos que tenés que lidiar con la envidia, ¿no? Porque veo acá que con respecto a la pareja, acá tuviste un problema de envidia muy grande, muy fuerte. O sea que estos obstáculos acá donde me salió el diablo y todo esto fue provocado mucho también por energías negativas y por envidia, ¿eh? Porque veo que tenés que lidiar con eso, que fue eso uno de los problemas principales que hubo aquí en esta opción. Bien. Vamos a sacar ahora las iniciales y después voy a sacar una carta más para vos que estás consultando. A ver qué nos dicen. Bueno, la C, la X, la T, la H, se ven ahí, sí, la I. Vamos a sacar unas más. La P, la D y la Q, ¿eh? Recuerdo, puede ser nombre o apellido o apodo de esta persona. Bueno, ahora por último te voy a sacar una carta de este otro oráculo para ver qué te dice este oráculo a ti que estás consultando. Vamos a ver. Bueno, el huevo cósmico, lo divino femenino, contengo el universo en mi interior, soy la fuerza de un amor en continua expansión. Perfecto. Mira, una carta hermosa. Es cierto que a través del amor uno puede en su interior, ¿no? Y el amarse sobre todo a uno mismo, es la continuación de expansión en el amor, ¿no? Hacia todo lo que haces y hacia todo lo que querés. Por eso, más allá de toda esta situación, vos has podido salir adelante, has podido sobrellevar todo esto que te sucedió, ¿no? Entonces yo te digo que sigas así, que sigas con ese universo lleno de luz, lleno de amor en tu interior para poder así seguir manifestando todo lo que deseas y querer, ¿no? Y destruir todas estas energías que, bueno, que te están dando vuelta, Así que seguí con ese amor interno, que es la que te va a seguir dando la fuerza para seguir adelante y poder manifestar. Te felicito que así sea. Bueno, esta es la primera opción. Espero que les haya gustado. Si es así, espero sus likes y sus comentarios. Y vamos a pasar a la segunda opción. Aquí estamos con la segunda opción y vamos a ver qué nos dice la segunda opción. Bueno, nos salió la luna y acá ya estamos hablando de emociones, ¿no? De emociones, de sentimientos, de mentiras, de intrigas, de cosas ocultas. En esta opción hay cosas ocultas. Bueno, lo vamos a poner aquí. Vamos a hacer la pregunta. Esta persona piensa en volver. Vamos a ver qué nos dicen los arcanos si esta persona piensa en volver. Bueno, el diablo es sí. Y el mago es no, ¿eh? Vamos a ver. No, esta persona no está pensando en volver, ¿eh? Es como que por ahora no está pensando en volver esta persona. Lo vamos a poner acá. Es como que está buscando la forma de sobrellevar esta situación, ¿no? Porque acá vemos que hay mucha intriga, mucho dolor, muchas mentiras, muchas cosas ocultas, ¿no? Entonces, vamos a preguntar. Bueno, ya sabemos que no está pensando en este momento en volver, pero vamos a preguntar si más adelante esta persona va a volver, ¿eh? Vamos a ver. Porque quizás ahora no lo está pensando, pero más adelante. Los enamorados sí y el sol no.
Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen los arcanos. Esta persona no está pensando en volver, ¿eh? Es como que está envuelta en esa vida que lleva, en esto que está, en estas mentiras, ¿no? Como una nebulosa, en algo oscuro, en algo que, bueno, que hay muchas intrigas, hay muchas mentiras, muchas cosas ocultas, ¿no? Con respecto a las emociones. Como vemos acá, esta persona es como que todavía no se está dando cuenta de la situación que está viviendo, no está pensando en volver. Estás pensando en buscar las herramientas para beneficiarse a sí mismo, para así poder tener éxito, ¿no? Pero bueno, vamos a ver las energías de esta persona. ¿Qué nos dicen sus energías? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las energías. Bueno. La pereza, ¿eh? Esta persona está con la energía de la pereza, de pasarla bien, no importarle nada, de nada, ¿eh? Te voy a ser sincera, no te voy a mentir. No te puedo decir algo que, bueno, que no es, ¿no? Realmente es como que veo que, bueno, está en esta vida de mentiras, de intriga, de toxicidad, de cosas ocultas, creyendo que, bueno, que así va a estar bien, que va a ser exitoso o exitosa esta persona, ¿eh? Que acá con esto tiene las herramientas para poder lograr lo que quiere. Es una persona bastante materialista, que quiere vivir con confort, estar bien, sentirse bien y pasarla bien, ¿eh? Bueno, vamos a ver, no le interesa para nada, me parece, lo que son las emociones. Vamos a ver qué nos dicen los tarot. Para esta segunda opción, vamos a bueno, acá vemos cómo esta persona nos salió el mundo, cómo está muy enfocado en lo material, ¿no? Esta persona realmente le interesa mucho lo que es lo material, vivir bien, sentirse bien económicamente, disfrutar de las cosas que, digamos, materiales de la vida, porque emocionalmente no veo nada acá, solamente veo que, bueno, que está muy enfocada en su progreso, ¿no? En su propio progreso, en ser alguien que diga, acá estoy yo y a mí se me respeta. Como con un carácter bastante frío y fuerte, mirando hacia el futuro, diciendo, conseguí, tengo todo lo que quiero y no me importa nada más que eso en la vida, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Vamos a sacar de este otro tarot. Se cayeron muchas, por eso no las levanto. Realmente fuerte, ¿no? Una persona bastante epa. Sí, fíjate vos que lo único que le interesa es su bienestar económico, ¿no? Pero por lo que yo veo acá, esta persona, cuanto menos lo piense o se dé cuenta, se va a ver involucrado en un problema acá y lleno de obstáculos, ¿no? Y estos obstáculos lo van a alcanzar a esta persona y le van a meter en problemas y ahí va a ser a donde se va a sentir mal, va a estar mal y a donde va a pensar y se va a acordar de su pasado. Y esto va a pasar por justicia, ¿no? Porque acá tenemos la carta de la justicia y acá vemos el loco, ¿no? Acá se va a hacer justicia y esta persona vemos que, bueno, va a quedar con inestabilidad, ¿no? Va a estar inestable, va a estar al borde del abismo, ¿eh? Como vemos acá. Y yo te diría que esta persona que tanto, que no le importó nada más que trepar, trepar y ser
y pensar nada más que lo económico y salir adelante económicamente y tener todos sus caprichos que quisiera tener, se va a ver envuelta en un gran problema esta persona, en un gran problema, porque bueno, se va a tener que enfrentar a otras personas, por lo que veo acá, y veo acá que se va a hacer justicia, y recién ahí esta persona se va a acordarse de su pasado, se va a acordar de su pasado y de sus triunfos que tuvo y logros que tuvo en un pasado. Entonces se va a hacer justicia y esta persona va a quedar inestablemente. Directamente también te diría que va a perder todo lo que pudo haber conseguido hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, acá estamos hablando ya para meses de noviembre que le puede llegar a pasar esto a esta persona, en esta opción. Bueno, vamos a ver los meses que pueden resonar contigo y esta persona que es muy materialista, que no le importa nada. Septiembre, más que el dinero, julio. Abril, más que el dinero, o sea, no le importa si hablando mal, ¿no? Expresándome mal, quizás y pido disculpas, si tiene que ponerse pareja a una persona mucho mayor o lo que sea, con tal de conseguirlo, no le importa, es una persona muy fría, muy materialista, muy, muy materialista. Bien, vamos a ver pensamientos de esta persona. A ver qué es lo que nos dicen los pensamientos. Bueno, como vemos acá, bueno, tengo miedo a tu rechazo, quizás eso sea más adelante, porque ahora, por lo que yo veo, no está pensando. Esto va a ser cuando se haga justicia y se encuentre con estos problemas en noviembre, más o menos, diciembre, te puedo decir, antes no. Y ahí se acuerde del pasado que dejó atrás, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver los pensamientos, de todas formas lo mismo. Quiero volver a verte, sí, va a querer volver a verte, porque va a querer volver a verte, pero esto tómalo para más adelante, ¿eh? No, no, no lo tomes para ahora, ¿eh? Bueno, mi vida es un caos, ¿eh? Ahí cuando su vida sea un caos, esta persona va a intentar volver, va a intentar acercarse, ¿eh? Bien, estoy vacío. Sí. No estoy disponible emocionalmente, o sea, a ver, vuelvo a repetir lo mismo, es una persona que solo le importa lo emocional, no le importa lo económico. Sí, va a querer verte, va a tener miedo a que vos ni siquiera quieras dirigirle la palabra, sí, pero bueno, como nos salió aquí, o sea, va a querer volver a verte, va a tener miedo a tu rechazo, pero la vida de esta persona es un caos, ¿no? Y se siente muy vacía y no está disponible emocionalmente, o sea, que no te va a ofrecer amor, sino que se va a acercar porque está sola o solo, porque está vacío, nada más, o porque necesita algo, pero asimismo va a tener miedo al rechazo. Bueno, vamos a sacar una carta del oráculo para esta segunda opción, a ver qué nos dice el oráculo. Se va a hacer justicia. Mira, la carta de la justicia. Acá se va a hacer justicia, esta persona va a recibir la justicia que se merece. Saltó sola, la justicia que se merece, y va a quedar así, de esta forma, inestable, sola o solo, ¿eh? Bueno, ahora vamos a sacar tres cartas de este otro oráculo que son para ti, que estás consultando en esta segunda opción, y vamos a ver qué nos dice el oráculo, ¿eh? Vamos a ver. Lamentable que haya personas que son así, realmente, hay personas que, bueno, me encantan las cartas que te salieron a ti, bueno, vos sos una persona que, bueno, que llegó el momento de recibir, después de tanto que diste, de tanto que hiciste por personas que no valían la pena, dejaste toda tu energía, como vemos acá esta copa, ¿ves? Y estas manos dándole energía. Vos le diste tanta energía a cosas que, bueno,
que no valían la pena, hoy vas a recibir todo eso bueno que vos diste, lo vas a recibir vos. Solo guíate por tu intuición, ¿no? Escúchala, no dejes tu intuición atrás. Si a vos tu intuición te dice que corras para allá, corre para allá. Si te dice hace, move esto, movelo, porque te lo está diciendo por algo. Escucha tu intuición, escucha tu corazón y vas a lograr romper todo muro y hacer todos los avances que necesitas para salir adelante y que necesitas para vos misma, que te van a hacer muy bien y lograr todo lo que vos deseas, ¿eh? Así que escucha mucho tu intuición, que llegó el momento de que vos empieces a recibir, ¿eh? Bien, vamos a sacar las iniciales. Y ojo, ¿eh? Tomen lo que resuene, lo que no, déjenlo fluir. No me digan, recuerden que estas lecturas son muy generalizadas, que me digan después en una opción me dijeron que sí iba a volver y en esta me dicen que no. Bueno, recuerden que son generalizadas, así que tomen el mensaje que les resuene, lo que no, déjenlo fluir, ¿eh? Bueno, la L, la W, la Y, la F, la K, la A y la N, ¿eh? Recuerda que pueden ser nombre y apellido o apodo. Bueno, vamos a sacar ahora una carta de este otro oráculo, lo divino femenino, que es para vos que estás consultando, a ver si ahí se ve bien, que estás consultando a ver qué te dice. Bueno, la dama de rojo, soy pura fuerza, hago honor a mi ira dándole voz. Bueno, realmente que seas esta leona o este león y que tengas esa fuerza impresionante, me parece bárbaro. Seguí así, con esa fuerza, con ese espíritu, porque tenés un espíritu increíble, ¿no? Y también nos está hablando que a través de la ira y el dolor y el sufrimiento, haces tu voz, tu propia voz, tu propia fuerza, ¿eh? Convertís la resiliencia, le dicen. Después de tanto dolor y sufrimiento, lo convertís en fuerza para vos y para poder manifestar y seguir en pie y seguir adelante. Y me parece bárbaro que siga siendo así, ¿eh? Sigue fortaleciéndote. No dejes que estas personas que te causaron tanto dolor, tanto daño, te destruyan. Al contrario. Que todo esto te ayude cada vez a ser más fuerte y a poder seguir evolucionando y avanzando en todo lo que vos necesitás para tu vida, ¿eh? Bueno, esta es la segunda opción. Espero que les haya gustado. Si es así, espero sus likes y sus comentarios. Les deseo mucha luz y bendiciones para todos y hasta pronto.